Corte informativo Notimex. El secretario de Relaciones Exteriores, el embajador de Japón y el jefe para las migraciones en México de la Organización Internacional para las Migraciones firmaron un convenio de cooperación para el mejoramiento de la atención migratoria en la frontera sur. La defensa del extitular de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, presentó una moción ante la Corte del Distrito Federal de Nueva York para buscar la libertad bajo fianza del exfuncionario, quien se encuentra en prisión preventiva por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. El Instituto Mexicano del Seguro Social otorgará becas de 15,000 pesos y otras prestaciones a los médicos residentes con el objetivo de solucionar el déficit de profesionales de la salud, afirmó Zoé Robledo Aburto. Les tenemos un gran respeto a las mujeres. Nosotros estamos a favor de las mujeres, no somos machistas. Venimos de un movimiento de izquierda, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde anunció una campaña de concientización contra el machismo. Considerado uno de los científicos más renombrados y polémicos del siglo XX, Mario Augusto Bunch falleció tras haber sido internado en un hospital de la ciudad de Montreal, Canadá, lugar en donde residía desde mediados de la década de los años 60. Una investigación realizada por el Sindicato de Músicos de Ópera reveló que Plácido Domingo acosó al menos 25 mujeres en incidentes que datan de finales de la década de 1980. El golpe de Estado que llevó en noviembre de 2019 a Evo Morales, entonces presidente de Bolivia, a renunciar al cargo fue diseñado por firmas transnacionales interesadas en privatizar el litio y el gas, acusó Luis Arce, candidato presidencial del Movimiento al Socialismo, MAS. Notimex, comunicación global.